Bueno, ese partido sucedeu hai moitos meses, non nos debemos de apoiar nunca no que aconteceu na primeira volta, fose positivo ou fose negativo, non ten nada que ver. Ora ven un Elche, se cadra diferente aquel, con outros xogadores, no mercado de inverno cambiou varios elementos e aquilo era a xornada 4 da primeira volta, non ten nada que ver con isto que é a xornada 4 da segunda volta. Antes habían poucos puntos en xogo, ahora xa hubo máis partidos, máis puntos en xogo, e antes estaba nunha clasificación, na xornada 4 ahora está noutra, nesta xornada 4 da segunda volta e as similitudes pois non existen, non? Bueno, isto do fútbol é sempre o mesmo. Se marcas moito e encaixas pouco, estás arriba. Se marcas moito e encaixas moito, estás no medio. E se marcas pouco e encaixas moito, estás abaixo. Marca moito, tamén encaixa moito, está no medio. Non hai máis. Despois, a partir de aí, cada un escolle o xeito de xogar, non? Bueno, en Tenerife, sí, no, bueno, en Tenerife foi a xogar dun xeito similar ao partido anterior, gañou unha casa ao Girona cunha formación de cinco defensas, foi a Tenerife ca mesma formación, no descanso iba perdendo, xa cambiou a formación no descanso, xa pasou a dúas liñas de catro e dous puntas, e despois tivo tamén un erro na saída de balón e costoullo 2-0, non? Non hai similitudes, penso que non vai vir aquí con cinco defensas, por exemplo, penso. E virá a gañar, evidentemente, porque ese equipo quere xogar playoff, está a 7 puntos do playoff, non? Queda moita liga, todos decimos que queda moita liga, pero queda moita liga para todos, non solamente porque pensa que queda moita liga, non? Entonces, espero un equipo con necesidade tamén xa, non? Porque as súas opcións, é un equipo que quere ascender, non un equipo que quere salvarse, entonces virá a gañar, evidentemente, non? Dito que ten unha espiña clavada por ese 0-3 da primeira. Non creo, preguntaríanlle por ese día, como me preguntades a vos a min, e el contestaría, non creo que teñen unha espiña clavada, non? Simplemente ese día creo que fomos mellores co Elche e gañamos, pero xa nos olvidamos deso, non? Xa, non recordo nin a alineación do Elche dese día, non recordo a alineación do Lugo ese día, e sei de memoria as 4 últimas alineacións do Elche. Entón, o que me preocupa é o reciente, non é o que poda pasar mañán. Bien, nosotros estamos bien, vamos pasando la competición, vamos teniendo aciertos, vamos cometiendo equivocaciones. No progresa quien no se equivoca. Creo que vamos mejorando. Y mañana pues tendremos un rival de entidad con muy buenos futbolistas delante y lo que queremos es ser mejores que ellos en el campo. Se trata siempre de merecer ganar y después ganar. Es lo que queremos. Bueno, hemos tenido esta semana un pequeño contratiempo con Jordi Calavera y una cosa pequeña de un esguince, no creo que tenga problema, veremos hoy. Y después los chicos nuevos, Basil, Kravets y Masi, pues están poco a poco poniéndose a tono, ¿no? Son chicos que llevan 1 mes y medio sin jugar y están pues como una pretemporada, ¿no? Como cuando llegamos nosotros en julio, que llevamos 1 mes y medio desde que acabó la liga y tenemos que ponernos todos a tono. Esta vez no somos todos, son los chicos que han llegado que llevaban tiempo sin competir, ¿no? Y 1 mes y medio es un tiempo importante. Sí, se están adaptando y sobre todo con Basil, tema del idioma, adaptando ser defensa, pues tienes que adquirir unos mecanismos y es más complicado que un atacante,
pero sí que se están adaptando poco a poco, ¿no? Bueno, también el otro día salió un rato y bueno, también se está adaptando a nuestra forma de jugar. En Mallorca le pedían unas cosas, aquí le pedimos otras y yo pienso que va a ser un hombre que nos va a echar una mano importante en esta segunda vuelta, ¿no? Estamos empezando, aún quedan 17 partidos, ¿no? 17 partidos dan para muchas cosas. ¿Especialmente afectado el equipo por que se le escaparon el otro día la victoria en los últimos instantes o todo lo que era? No, no, bueno, vamos a ver, yo creo que los partidos duran lo que duran y uno a veces tiene una creencia que es que si estamos en el minuto 80 y vamos ganando por uno, ya tiene que acabar el partido. Eso no pasa en fútbol. Porque los que vamos perdiendo en el minuto 80 no pensamos que acabó el partido cuando tenemos que. Hay momentos, como el otro día, que el rival, pues a la desesperada, pues te mete 7 arriba, porque ya le da igual perder 1-0 que 2-0, y un rechace, pues le favoreció y nos metieron gol. Otro día, pues nos encajamos un penalti que no era en Córdoba, y sabemos que esto forma parte del fútbol. Se pierden ligas en el último minuto, se pierden Champions en el último minuto, todo lo hemos visto, y nosotros, pues, somos como los demás, ¿no? La semana pasada hay varios equipos que perdieron su botín en el último minuto, ¿no? Y he visto de todo en fútbol y seguirá ocurriendo. Nos gustaría, evidentemente, que cuando vamos ganando 1-0, o 2-1, o 3-2, o 4-3, y faltan 7-8 minutos, que se acabase el partido. Pero así como cuando vamos perdiendo, pues también no acabó, y sabemos que no acabó, nosotros empatamos en Zaragoza en el descuento. Pero sí que, evidentemente, el que va por delante tiene un regusto diferente cuando le empatan, que si eres tú el que remontas. Pasó eso, y hay que dejar atrás todo lo que nos suma, ¿no? Y esos pensamientos yo creo que nos suman para nosotros. Nosotros, evidentemente, nos equivocamos. Siempre hay defectos que perfeccionar cada semana. Un equipo de fútbol es una estadística andante, ¿no? Siempre hay puntos, siempre hay goles a favor, siempre hay goles en contra, siempre hay del minuto al minuto que pues encajas, del minuto no sé cuánto al no sé qué pues metes más veces y todo es una estadística que nos sentimos orgullosos de ellas y otras pues evidentemente no nos sentimos orgullosos de ellas como en esta. Pero eso ya digo, eso nos suma. Simplemente aprender, cero obsesiones con estas cosas y seguir caminando. Antes tuvimos otras estadísticas malas también, las superamos. Cuando empezamos la liga encajábamos de 3 en 3, ¿os acordáis? Las superamos, después tuvimos tiempo sin encajar y las cosas siempre pasan para bien, para que aprendamos de ellas, ¿no? Y cuando son feas, como en este caso, pues asumirlo y saber que forma parte de la competición. Viernes, que te han pegado positivo jugar viernes y luego el próximo domingo, eso toca esta semana. Sí. ¿Te trastorna un poco? ¿Cómo vas a cambiar un poco? No, para mí es una semana, son 7 días de un partido a otro. Como cuando juegas un domingo, juegas el siguiente. No me trastoca absolutamente nada. Me va a trastocar la que viene, porque son 9 días. Y es una semana de 9 días. Pues veremos la manera de cómo gestionar esto. Y es una segunda vuelta ya, hay que entrenar diferente que en la primera, las cargas son distintas. Los jugadores tienen ya muchos kilómetros en las piernas y no es lo mismo la jornada 5 de la segunda vuelta que la jornada 5 de la primera vuelta en jugadores que llevan muchísimos minutos ya en sus piernas, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos. Primero vamos a intentar ganar mañana, estar contentos, a través de hacer un buen partido ante un rival muy, muy complicado, muy difícil, con muy buenas individualidades. Y después de eso, pues veremos cómo hacemos la gestión de los 9 días que faltarán para el siguiente partido. ¿Tienes pensado hacer muchos cambios o va a volver Pita al once inicial? Pita puede volver y alguno más puede volver. Cosas que decidiré mañana y no son para publicar hoy que se sepa, ¿no? Mister, hago seguimiento a algunos entrenadores, a los entrenadores gallegos de 10 años y quiero recordar que en una ocasión dijiste que los contraataques tenían que durar menos de 8 segundos. El otro día duró menos. Quizá fue uno El de los nuestro, sí. el Quizá fue uno de los mejores goles de la temporada y no sé cómo van las exacciones y qué es para ti el contraataque y cosas así. Sí, no, bueno, evidentemente hay un momento crítico en el fútbol que es desde que tú pierdes la pelota y te organizas cuando lo sufres. Y ahí cuando tú recuperas la pelota y no le dejas organizarse al rival, ¿no? El gol del otro día, junto con el gol que le anularon a Joselu en Zaragoza,
por fuera de juego fueron dos goles preciosos, ¿no? Porque son dos goles de contraataque cruzado, ¿no? Para que el rival, los defensas rivales, o miren para la pelota o miren para nuestros rematadores. Y es lo que pasó el otro día, ¿no? El robo fue en un lugar y el último pase fue por el lado contrario, ¿no? Y eso mata a los defensas y fue un gol muy bonito. Siempre hacia adelante, cruzado, y para evitar eso, que los defensores, los centrales, puedan mirar a la vez al delantero nuestro y al balón, ¿no? Si le atracas por el mismo carril, ellos con retroceder, pues ya van viendo la pelota y el que va a rematar. Pero si le juegas cruzado, les haces girar la postura y el campo de visión y eso hace que nuestros delanteros muchas veces tengan la posibilidad de remate, porque hay la distracción, ¿no? Si atacas de frente, ellos retroceden y ya está. Y lo que desajusta una línea defensiva no son los retrocesos, no son los repliegues, son las basculaciones, porque hay que andar cambiando la postura del cuerpo y eso es un gran favor que le hacemos a nuestro delantero, ¿no? Que solamente tiene que ir para la portería, los demás tienen que ir mirando la pelota. El martes estuvimos con el Presi, dice que hasta ahora le sorprende positivamente el rendimiento del equipo, que estaba rindiendo por encima de lo que creía. ¿Tú? Bueno, yo creo que las evaluaciones del juego y de todo son el final, ¿no? O sea, estamos en un trabajo, es una obra. Un trabajo que quedan 17 partidos, quedan 3 meses de competición y las evaluaciones yo creo que siempre deben de ser al final. ¿Estoy contento? Sí, estoy contento. Yo siempre me quedo con... No, yo solo miro lo que tengo, no miro lo que se dejó escapar, ¿no? Como el otro día. Siempre hay que mirar lo que se tiene y lo que te falta, ¿no? Lo que tengo son una serie de puntos, veo lo que tienen los demás. Y estoy contento, pero es una obra incompleta. Es un momento de la temporada en el que faltan 17 partidos y las evaluaciones al día de hoy son eso, incompletas, y lo que queremos es hacer una gran campaña, que es lo que dije el primer día, y estamos en el camino de intentar hacer eso, ¿no? No, es normal que hay que acabar esta liga, ¿no? Cuando acabe la liga uno hace la evaluación del juego del equipo, hace una evaluación de los puntos alcanzados, hay que hacer una evaluación del entrenador, si ha sido competente o no ha sido competente o lo que sea, y al final la empresa pues tiene que tomar sus decisiones con el trabajador. Yo lo entiendo perfectamente y es de ley que sea así, ¿no? Así como creo que no hay que volverse loco por un puñado de resultados positivos y no hay que volverse loco con un puñado de resultados negativos, ¿no? Pues yo defiendo pues la estabilidad y que las cosas se hagan con sosiego y con naturalidad, ¿no? Ya digo, me faltan 17 partidos, no hay que hablar de nada que no sea pues estar centrados en la competición, ¿no?